Hello, hello. Welcome. Hello. Hi, Catherine. It's a pleasure to see you again. Thank you. Okay. You're welcome. Hey, Gilberto, how are you? How are you? Yeah. I'm fine. Bien. Oh, oh. I am fine. And you? I am fine. Thank you. Thank Good. you. Pleasure. Daisy, hello Daisy. Daisy, how are you? ¿Qué tal si yo, Daisy? Can you hear me? ¿Me escucha Daisy? Ah, okay. Evelyn Calderón, ¿qué tal si yo? Good evening, Good teacher. evening, how Así, are you? así. So-so. Parece que son síntomas de COVID, Oh, sorry to hear that. Si hay dolor de cuerpo, intenso, entonces sí. Yeah, sorry. Yes, sí, pero en mañana. realidad, más que todo es en la garganta ahora. No se preocupe, mañana es viernes. Yes. Okay. Hello, Daisy, de oyente. Okay, I understand. Welcome, Daisy. Okay, and Ismael, de oyente también, ¿verdad? Okay, thank you. Very good. And Wells, ¿qué más tenemos por acá? Azucena, hello, Azucena. Hello, Azucena. ¿Cómo siguió? Hello, How are you? ahí se me nota. Okay, sorry to hear that, right? Pero como le decía Evelyn Calderón, pues mañana es viernes, así que todo se soluciona. No, mentiras. ¿Bastante oyente o puede participar? Vamos a prestar atención, tal vez podemos participar un poco. Ok, good, excellent. Thank you and welcome. Hay que Thank you. tomar mucho líquido, bastante agüita, ¿verdad? Ok. Sí, Oh, good. okay. Omar, hello, Omar. Everything is okay? Good evening. Voy a estar unos minutos de oyente. Okay, luego me avisa cuando Okay. ya está de nuevo con nosotros. Okay. Good. Quiero tu asistencia. Yes. Okay, so hello everybody. Now we are going to begin with the class. Let me see, tenemos unos mensajes. Ismael está de oyente, Daisy de oyente. Very good. That's okay. I understand. No problem. Good. And I will share, right? We're going to start with the manual. Let me share the manual, right? Okay, yesterday we were learning about the information question, right? So today we have this conversation between Kevin and Albert, right? Kevin says, what do you have to do on Thursday? And Albert says, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good. So last class we were learning about the use of the information question, right? What do, where do, when do, how do, what time do, right? And we were learning that they have four parts. Information question word, auxiliary, subject, and verb, right? Four parts. In the case of I, you, we, and they, we use the auxiliary do, right? Then the only exception is who. Remember the use of who? Who, when it's subject, no auxiliary. Who works? For example, I can say, who works in Almapa S.A.? Blanca does. Who works
in global, Gilberto does, right? Who works in Galvanizadora? Omar does. So in this case, when it's subject, it would break the rule, right? Cuando es sujeto, okay. Cuando es sujeto, pues no se le agrega el auxiliar. Samuel, ya le copié su mensaje. Cuando llegue a casa, me avisa para tomarlo en cuenta la participación. Okay. Good. And now, y ahora pues vamos a practicar esta conversación usando estas preguntas. Look, what does Mr. Reese have? Okay. So, the difference here is that we don't use the auxiliary do. We use the auxiliary does. Why? Because Mr. Ruiz is third person singular. He is a man, right? So what thing does thing Mr. Ruiz thing have? Thing. Four element, right? Lo mismo que vimos en la clase anterior. Igualito. Solo que aquí no usamos el do, sino que usamos el does. Okay? Good. Other example is, what time does he finish? What time, cling, does, cling, he, cling, finish, cling. So there are four parts, right? So cuatro partes. Other example is, when does he have? Again, look at the element. When, cling, does, cling, he, cling, and have. Four elements, right? Four elements. Hello, Blanca, welcome. Está bien, lo voy a poner de oyente, Blanca. Welcome. Good. Perdón, antes de comenzar, todos estamos trabajando en la plataforma. A esta altura ya tenemos que haber terminado la unidad 1 y 2, ¿verdad? Y el midterm. O sea que tendríamos que tener completo 3 evaluaciones. Unidad 1, unidad 2 y el examen de medio curso, ¿verdad? Ok. No se les olvide terminar la plataforma. Now, we're going to practice this conversation between Kevin and Albert, right? Listen again for the second time. Kevin says, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good. Now, please. Microphones off. Micrófonos apagados. Y vamos a repetir. Repeat after me, please. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? María Cristina, ya le copiamos. Esperamos que se mejore, ¿verdad? Pero para mientras la voy a anotar como bien. Okay, let's continue. Repeat after me, please. Let's continue. I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product and write a report about it. And write a report about it. About it. Why? Because I need someone
Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. What's it about? What's it about? What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? When does he have free time? Time. Free time. He have free time. When does he have free time? When does he have free time? Okay, very good. I will take the attendance, voy a pasar la asistencia y los... Si hay preguntas sobre la conversación, por favor, seleccionen sus palabras que no entiendan y luego después de la asistencia lo tomo. Okay, Blanca. Jonathan. Daisy. Los que están de oyente me mandan por el chat, por favor. Los oyentes por el chat. Edwin. Evelyn Molina. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Azucena. Present. Omar. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Ok, vamos a ver. Blanca, present. María Cristina, present. Ismael, present. Omar, present. Ok, good. Solo Edwin me parece que tuvo problemas con su internet. Ojalá que logre resolver. Entonces, sigamos. Good. Now let's practice. Let's practice the conversation, please. Evelyn, you're going to be Kevin. And Evelyn Calderon, you're going to be Albert, please. Ready? One, two, three, action. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product
and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Good. Aquí vamos a tener un concierto, ¿verdad? De usted, así que no me preocupe. Tranquilita. Pongan su vasito de agua por ahí, ¿verdad? Y hay que estar tomando, ¿sí? Ya se dieron cuenta que la semana pasada yo también estaba bien mal, ¿verdad? Así que, bueno, es un virus que andando por todos los lugares, ¿verdad? Sí, bastante. Ha afectado mucho acá en Oriente. Por todos lados se encuentra uno gente así con estos síntomas gripales que dicen que es una nueva variante del COVID. Ojalá eso que no nos dé muy... Ojalá que no nos dé muy fuerte. Yo creo que a todos nos ha dado ya, porque cuando fui a pasar consulta había 23 profesores pasando consulta y todos dimos positivo. Todos dimos positivo. Sí, y lo raro de esta vez es que está atacando a los niños, cosa que no sucedía. Sí, y todavía faltan otras cepas más fuertes, así que hay que prepararnos. Pues sí. Usar mascarilla, alimentarse bien. Todos hacerse en Barcelona. Aparte de eso, teacher, tenemos la amenaza del chaparrastique. ¿Qué quiere? Ah, de verdad. Ya regresó otra vez chaparrastique. No, hombre. Sí, está. El muchacho más cortado. Bueno, no sé si será que está celebrando los días del carnaval que viene. Ajá. Pero está con un marola. Por cierto, mi hija salió bailando San Miguel en carnaval. En la clausura, ¿verdad? Así que. Si quieren, les comparto el video. Vaya, migueleña de corazón. Bueno, no exactamente, ya es leancista de corazón, va, pero... Del águila es la niña. De la niña va a volar, no va a volar alto. No me la arruino. Como las águilas, como las águilas. Ella es altita de corazón, lo siento. Ok. Mi respeto para la gente de San Miguel. Siempre que yo San Miguel, la gente es tan amable, tan cariñosa, ¿verdad? Sí, así que lo felicito. Muy bien, sigamos. Ok, Evelyn, look, it says about it. About it. Mm-hmm. You link this up, about it. About it. Good. Evelyn Molina, please. Someone. Okay, good. Evelyn Calderon. What is it about? What it is about? No, what is it? What is it about? Mm-hmm. What is it about? What is it about? Ahora, normal, normal. What is it about? What is it about? Okay, casi, casi. Es que el sonido del is it. Is it, is it, es que va junto. Is it. Pues is sí, it. Pero yo a usted se lo escucho unido. Por pero eso. Si yo lo digo unido, solo se oye is. What, does, what is it? What is it? What is it? Ah, okay. What is it what about? What is it? Ah, okay. What is it about? Okay. Thank you very much. Now, let me see who's in the presentation. Gilberto and Catherine. Gilberto, you are Kevin. And Catherine, you are Albert. Ready? One, two, three. What do you have to do on Thursday? Thursday. I just checked the production for the new product
and write a report about it. Why? How is it young? Help me put some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Rick have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work in the third day? Or when does he have free time? Okay, thank you very much. Gilberto, Thursday. 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 Good. Someone. 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 Good. Thank you. Catherine, listen. Sure. Sure. I'm not sure. I'm not sure. Good. Thank you very much. So no se pronuncia. I'm not so, no dije so, perdón, entonces, me equivoqué, entonces, I'm not so sure. I'm not so, so sure. Sure, sure. Sure. Okay, thank you very much. Now, the last participation, please, let me see. It's going to be Lucia. And Luciana, you are Kevin, and Azucena, you are Albert, right? There you go. One, two, three. What do you have to do on Thursday? I check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okie dokie, thank you very much, right? Well, we're going to make this, answer this question. What do or what does Albert have to do on Thursday? What does? What does, because Albert is a he, right? What does Albert have to do? Good. Number two, why do or why does Kevin need help? Why does Kevin? Who do or who does you think is going to help Kevin? Who do you? Very good. Who do you? Mm-hmm. Y aquí tengo una pregunta especial. ¿El who es un sujeto o es un objeto de la acción? ¿Es el que hace la acción o es el que recibe la acción? Vamos a ver si se acuerdan. Esa regla la discutimos ayer. Estuvo difícil, pero vamos a ver. Es objeto. Es un objeto, sí. Porque el sujeto es you, ¿eh? Este you es el sujeto, ¿eh? You think. ¿Quién está pensando? You. You. Ok. ¿Y a quién van a ayudar? Van a ayudar al who. Oh, no, perdón. Who do you think is going to help Kevin? Ajá, sí. La persona que va a ayudar a Kevin, ¿verdad? Es el objeto del pensamiento, del you. Es el objeto. Ok, very good. Thank you, Mike. Ok. Good. Let's continue, right? Muy bien, esa pregunta es muy difícil, ¿verdad? La clave es la siguiente, miren. Si después del who viene un auxiliar y otro fulanito, aquí en este caso you, ¿verdad? Otro fulanito, entonces el who es un objeto.
si hay otro fulano ahí dentro, el who es un objeto. Pero si no hay fulano, ¿verdad? Entonces el who es un sujeto. Por ejemplo, digo, who thinks? ¿Quién piensa? Who thinks? ¿Sí? Si aquí dijera who thinks, entonces el who es el sujeto, el que hace la acción. Porque diríamos, ¿quién es el que está pensando? ¿Sí? Va muy bien. Comercial. Now, number four. What do or what does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz? Good. Ahora que ya escogimos el auxiliar, vamos a contestar las preguntas, ¿sí? Number one. What does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? Volunteers, please. Check the production for the new production and write a report about. He has to check, right? The production for the new product and write a report about it. Good. He has to check the production for the new product and write a report about it, right? Tiene que revisar la producción del nuevo producto y hacer un reporte. Good. That is, what does Albert have to do on Thursday? Vean, porque aquí dice Thursday, ¿ve? Good. Question number two. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Mold some boxes. Because he needs to move some boxes, right? He needs to move some boxes. Oh, si quieren que decirlo así. Because he wants to move some boxes, right? Él quiere mover algunas cartas, ¿sí? Permítame. Blanca, sí, ya recibí su mensaje, Blanca, sí. Blanca va a estar de viento, muy bien, permítame que estoy con mensaje. Sí, muy bien. Sí, Blanquín, no hay problema, ya tomé en consideración que está de viento, oiga, no hay problema. Sí. Ok, let's continue, right? Why does Kevin need help? Because he wants to move some boxes, right? Now, number three, who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Ajá, Samuel. Esa pregunta sería como estar preguntando quién quiere o quién puede ayudar a Kevin. Ajá, correct. Who is it? Samuel, who is? Okay. Kevin, Albert, or Mr. Reese? Who is Samuel? ¿Cómo? Who is going to help Kevin? Albert or Mr. Reese? Sería Mr. Ruiz. Excelentoso, right? Mr. Ruiz. Mr. Ruiz is going to help, right? And what does Mr. Ruiz do? Bueno, me parece que él es el janitor, ¿verdad? El de mantenimiento, creo yo que es él, sí. Okay, good. And the last question. What does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué es lo que hace los jueves? Thursday. Mm-hmm. What does he do on Thursday? ¿Qué hace los jueves? He works. He works. He works. Very good. He works. Thank you very much. Good. Samuel, si quiere, baje la mano. Que le va a doler tenerla arriba todo el tiempo, ¿verdad? Soy molestado. Ok, ya puede participar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ok, good. Voy a entender su silencio como un sí.
Perdón. Ya puede participar, ¿verdad, Samuel? Fíjese que ahorita ya casi llego a la casa, caminando voy, pero... Ah, vaya, vaya. Medio le estaba prestando ahí atención ahí a todos. Está en la jugada, vale, está en la jugada, Samuel. Vaya, me avisa cuando llegue acá. Sí, gracias. Ahí voy a tratar de participar en lo que pueda. Sí, bueno, pero, bien, no voy a tropezar. Sí, había una gran desorden aquí en el desvío, así que ni modo. Se pasa puro pico. Sí, todos los días. Híjole, ya solo faltan unos 15 días para que igualiten dos carriles. Oiga, así que tranquilo, ya casi. Ay, no, pero sí, me he hecho la trabazón de los chorros y de ribeta, esa también. Menos mal, que, menos mal que no pasa por la troncal del norte tampoco, ¿verdad? Hay otra trabazón. Y es otra, sí. El Boulevard del Ejército es otra. Ay, no, no, hombre, es que por todos lados. Mi consejo es que compre una bicicleta, Samuel. Una motillo. Una moto. La moto se va a matar ahí en la, los chorros cada rato y caen los pobres motociclistas. Eso sí. Sí, no, es no. Peligroso. Bueno. Pero bueno. Primero Dios que arreglen ahí dentro de poco. Sí, bueno, sigamos. Sí, sí. Así pues, que. Para mí es tranquilo. Aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. Tranquilo. Good. Now, ay, gracias. We have this question. Look, what does she do? On Saturday and Sunday, she visits. ¿Qué hace ella? She visits. Ella visita otra cosa. Where does he go? He goes to the company headquarters. Ella va a visitar las oficinas centrales. The headquarters. Which department does our boss supervise? ¿Cuál departamento supervisa? The marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at night. Hablando de tiempo, este día vamos a trabajar con el tiempo, ¿verdad? Ok. Y hablando de trabajar, pues, les voy a dejar una tarea. ¿Sí? Vamos a ir a trabajar en grupo. Y me van a arreglar estas cuatro preguntas, ¿verdad? Háganle captura de pantalla o los que tienen su manual, pues saquen su manual, ¿verdad? Y si no, tómenle captura de pantalla. Tarea 1. Resolver estas preguntas, ¿sí? Arreglarlas. No se les olvide el auxiliar correcto, ¿sí? Y que cada pregunta tiene cuatro partes. ¿Sí? No se le olvide. ¿Ya le hicieron captura de pantalla? Vaya. Y después de eso, me van a hacer el siguiente trabajo. Miren, me van a hacer 5 preguntas. Ustedes las van a inventar, ¿sí? Usando what, pregunta 1. Usando when, pregunta 2. Usando where, pregunta 3. Y usando why, pregunta 4. Y usando who, pregunta 5. En el caso de who, pueden hacer como sujeto o como objeto. Como ustedes quieran, ¿sí? Repito, me van a responder estas 4 preguntas, ¿sí? Donde estamos aquí. Las van a arreglar y componer y resolver entre ustedes. Y también después de eso me van a hacer otras 5 preguntas, pero esta vez ustedes las van a hacer. Ustedes las van a inventar, ¿sí? Por favor, no quiero que cada alumno me haga una pregunta aparte, no. La van a hacer como grupo, ¿sí? Como grupo van a hacer. Las mismas preguntas quiero que tengan todos, ¿sí? Y no se les olvide cuál es su grupo, ¿verdad? Porque a veces grupo 1, ¿en qué grupo estaba yo? ¿Ok? Bien, ¿entendemos lo que vamos a hacer? Yes. Yes, muy bien. Copien yes. Esto también, miren, what, when, where, why y who. 5 preguntitas. ¿No? Ustedes las van a hacer, ¿sí? ¿Estamos? Bye. Entonces,
Estas solo me las van a arreglar. Ya está aquí la pregunta, solo van a ir a poner el auxiliar y a componerla. Y aquí está, sí, ustedes solito me la van a hacer. ¿Ok? Good. Nos vamos al breakout rooms, entonces. Ya les voy a decir, voy a hacer tres grupos, como siempre. Recuérdense que ahí van a haber oyentes en su grupo. Vaya, grupo número uno. Luciana. Azucena. Omar, perdón. Y Alejandro. Grupo uno. Luciana, Azucena, Omar y Alejandro. Van a tener como oyente a Daisy nada más, ¿sí? Ella va a estar de oyente. Los que van a trabajar ahí es Luciana, Azucena, Omar y Alejandro. Grupo dos. Evelyn Calderón, Gilberto, Ismael y Katherine, ¿sí? Ok. Evelyn Calderón, Gilberto, Ismael y Katherine. Y en la sala 3 va a estar Evelyn Molina. María Cristina. Sí, entonces vamos a hacer una cosa. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Me voy a llevar a... ¿A quién me llevo aquí? Vamos a ver. Evelyn Molina y Samuel. Le voy a mandar a Katherine. Katherine va a estar en la sala 3. Vaya, ya la pusimos en la sala 3. Muy bien. Entonces, en la sala 2 va a estar Evelyn Calderón, Gilberto e Ismael. Y en la sala 3 va a estar Evelyn Molina, Katherine y Samuel. Teniendo como oyentes a María Cristina y Blanca. Pero los que van a trabajar son Evelyn Molina, Samuel y Katherine. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, ready? Here we go. Nos vamos a trabajar en grupo. Vamos. Daisy y María Cristina, por favor, unirse a los grupos, aunque estén de oyente, por favor. Daisy y María Cristina, unirse a su grupo, por favor. Daisy está en el grupo 1 y María Cristina está en el grupo 3. Por favor, unirse. Ok, María Cristina al grupo 3 y Daisy al grupo 1. Van a estar oyentes ahí. ¿Me copian? ¿Me copian María Cristina y Daisy?
Hello. Bueno, la puede intercambiar entonces. Ahí le puede aparecer el mensaje, por favor. Bueno, lo puede intercambiar entonces. Están en orden, ahí solo que hay que agregarle el das o el do. Ajá. Sí, básicamente sí. Ajá, porque vaya, where does she process es el verbo. Ajá. The payment es el complemento. No. The number three sería what does Ingrid do? Ingrid, ajá. ¿Y por qué does y no do? Because is porque la tenemos escribiendo a ella. What do Ingrid o Wednesday o dicen does? What does?
Porque es tercera persona. Prácticamente es que hace Ingrid los miércoles. Los miércoles, ajá. Uh-huh. Wednesday. Y tenemos que contestar las preguntas o solo hacerlas. No, solo crearlas, creo. Uh-huh. Yes, only make the questions. Solo hacer las preguntas. Okay. Okay. Don't worry. En la sala principal la vamos a contestar. And the last one is when does. Va, aquí sí podría ser when do. Do employed. Daisy, hello Daisy. Me copia. Ahora, sí, así es. Ahora la segunda sería when. When sería ¿cuándo? Sí. Podríamos usar cuando terminas tú de trabajar. Ajá. Siempre con do, ¿verdad? Sí, when do you finish work? Uh-huh. Siempre relacionado con el trabajo. Sí, ajá. Where, ¿dónde trabajas tú? Where do you work? Sí, sí se puede usar. Where do you work? El why. Why, ¿qué significa? Why es por qué. Why, ¿por qué? Una razón. ¿Qué podemos poner? ¿Por qué? Podríamos usar ¿por qué trabajas hasta ahí? Why do you work there? Why do you work there? T-H-E-R-E. There. Sí. Al final, there. What do you work there? Ajá. Ajá. Y esa sería la última, sería con who? Where dijimos que era dónde va. ¿Dónde? Ajá. Yeah. Where they work? No, where do they work? No, para preguntar dónde es que trabajan ellos. Where do they work? Oh, poner el nombre no es. Sí, sí sería where do they work. To work. Oh, work. La respuesta, sí, podría ser. Y la respuesta. No answer, it's only questions. Only questions, no answers. Yes, okay. In the main room, we're going to answer. En la sala principal lo vamos a contestar juntos. ¿Sí? Ok. Vaya, entonces sería con why, sería por qué. Entonces, ¿cómo quedaría con where? Where do they work? Where do
no se le agregaría tú. ¿Cómo no? ¿Do? Where do they work? Okay. Okay, where do they work? Where do they work? Escucho algo. Abajo. Teacher, the question, what, when, where, why, who? Serían con do or does. As do or does. What does my brother do? Where does my sister work? Oh, yeah. Where do my friends work? Where do my neighbors live, etc. Do or does. It depends on the subject, right? It depends on the subject. Okay. Para ponerle dónde está tu casa. Sería yeah. Otro. No. Verb to be, no. El verbo to be, no. ¿Dónde está tu casa? Usaríamos where is your house. Pero ahorita no estamos con el is. Estamos con el do. Podría ser where do you live, Luciana. Where do you live, podría ser. ¿Dónde vives? Ajá, pero no me digas dónde está. Porque el estar es otra, es otro pisto, es otro tema. Sí, porque ahorita vamos a ver qué hacen prácticamente, ¿verdad? El do, de qué están haciendo. What? Entonces, si usamos el que había dicho Azucena. What is your favorite color, parece? What color do you like? ¿Qué si decimos what is? Otra vez caemos en el verbo to be. Sí. No hay que usar el verbo to be. Podría ser what color do you like? O what color does he like? Etcétera, etcétera. Por ahí pueden ir. Siempre tiene que usar tú o el das. Okay. Ajá. Porque no sería what do you favorite color, teacher. No. Ajá, es que si no sería what is your. Ajá, es el favorite verbo color. Y no se trata de usar el verbo to be, no. Correcto. Entonces, what color do you like? When? Terminamos, teacher. You finish. Okay. Ya se le adelantaron los otros grupos, así que les voy a dar un break de unos dos minutitos. Lo que terminan los demás. Pueden platicar ahí, conocerse, preguntarle su trabajo. No voy a ir a la otra sala entonces. ¿Sí? Vaya, está bien, no hay problema. No hay problema, okay. Good. Ya lo puede llamar dentro de unos 3 minutos, lo llamo. Vaya, teacher. Ok, good. Ah, sería. No, ahí creo que no sería your. Sería sí, her. Es cierto. Her. Modifíquelo. Es cierto. Her parents, sus sí. Parientes. Cierto. ¿Finish? ¿Terminaron, chicos? No. No. Sí. En la última okay. Nos quedamos. Continuo, que van bien. Sería con Wu, ¿verdad? Yo aquí tengo los apuntes de la clase de ayer. Y él mencionó que. Ah, aquí está. Podemos, o sea, podemos poner así una pregunta como ¿quién compra en el supermercado? Algo así. Would we buy in the supermarket?
Ok, perdón por la interrupción. ¿Qué quieren preguntar? ¿Quién compra o a quién le compran? ¿Quién compra? ¿Quién compra? Ah, entonces, eliminemos el auxiliar. Ah. Estaríamos eliminando el tú. Ajá, se elimina el tú porque estamos... Sería who buys. Who buys. Who buys. In the supermarket. Entonces quedaría who buys in the supermarket. Yes. Why? Ajá. No, pero. Why does he need? Ajá. Why does? ¿Por qué necesita qué? Vamos a ver, ¿por qué necesita? He knew. Why does he need? Create. La persona que hacía reportes. Why does he need create reporting? Así, create report. Ajá, sí. create report. Why does he need create report? ¿Por qué necesita crear reportes? Ajá. Need to create. Need. Ah, to create report. To create. Ajá. Report. Una pregunta, chicos. ¿El who lo van a usar como objeto o como sujeto? Como sujeto sería fácil. Who lives here? Ok, very good. Yes, yes. Uh-huh. Who lives here? Who lives here? Who lives, ajá. Ok, ya lo tiene entonces. Vaya, dentro de un minuto nos unimos con en la sala principal. Ya lo... Ok. Who lives here? Okay, let's begin, please. Group number one, please. Number one. I need the question number one, please. Group number one. Question one.
Why does he have a meeting? Good. Now make the question to group number two, right? Repeat the question, Alejandro, and one member of group number two is going to answer the question. Okay, go ahead. Repeat, Alejandro. Why does he have a meeting? Okay, group number two. Because group number two. Okay, group number three. Si los del dos no me pueden contestar, bueno, el grupo tres entonces. Group number three. Why does he have a meeting? Please. Yes. Because. Grupo number four. No, no hay grupo cuatro. Grupo number two. Okay. Cualquiera, grupo dos o tres que me conteste. Pero ahorita ya me están contestando. Why does he have a meeting? Because. He study. Because he has to study. Has to study. Okay, good. Tiene que reunirse con los compañeros porque tiene que estudiar. Okay, very good. Thank you very much. Now, group number two. Question two. Well, does she process the payment? Good. Group number three, please. Alguien del grupo tres que me conteste esta pregunta. Repeat. Evelyn Calderón, repeat the question. Well, does she process the payment? Okay, good. Group number three. Alguien del grupo tres que me conteste. She processes the payment. In the company. Correct. Thank you. Group number three, please. Question three, group number three. What does Ingrid do? Uh-huh. Repeat. What? What does Ingrid do on the weekend days? No, on the weekend, no. Así se en los chambres, no. On Wednesdays. On Wednesdays. Perdón por molestarlos. Excuse me. On Wednesday. No, molestándolo estoy, no me preocupes. Es broma, es para que no estemos tan serios, ¿verdad? Ok. What does Ingrid do on Wednesday? Ajá. Group number one, please answer the question. Group number one. She has work. He has to work. At home office. Yes. At the office. At home office. At home office. Like this? Home office is a place. She has to work. Very good. Group number one, please. Question four. Group number one, question four, please. Okay. When does employee acquire the raw material? Mm-hmm. When does the employee, aquí le faltó el the employee. The employee. No, sorry, it's the employee. The employee. Ah, aquí hay una regla que si el nombre comienza con vocal, vamos a pronunciar the, como the apple, right? Y si el nombre empieza con consonante, como the house, vamos a decir the, en este caso the employee, right? Okay, please, group number two, answer the question, please. ¿Algún chico del grupo dos que me responda la pregunta cuatro? When does the employee acquire the raw material?
teacher. Ajá. The new employee. Sería bien la, sería bien la respuesta. No, no, I will say it. Ok, but listen to the question. Pero vean qué le está preguntando. Le está preguntando cuándo el empleado adquiere el, la materia prima. Esa es la pregunta. Entonces usted debe responderme algo que se refiere al tiempo. The employee acquires the raw material. At. Uh-huh. At. At 3 p.m. At 3 p.m. Good. O pueden decirme on Wednesday o on weekend. On Friday. On Thursday. On Friday. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Now let's go to the next question, right? Ahora vamos a las siguientes preguntas. La misma dinámica. Vamos a hacer la pregunta y luego le preguntamos al, al del otro, ¿ok? Pero voy a pasar asistencia antes. Blanqui. Jonathan. Daisy. Evelyn Molina. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Marta Azucena. Present. Omar. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Present. Ok, very good. Vamos a ver, tengo tres mensajes por acá. Ok, Blanqui, María Cristina. Uh-huh. Blanqui, María Cristina. Daisy, me hace falta. Daisy, por favor, solo póngame presente. Ok. ¿Y qué más? María Cristina, ¿verdad? María Cristina es de oyente. Vamos a ver, Daisy. Ah, ok, very good, thank you. Muy bien. María Cristina, oyente, sí. Okay, continue, please. Now we're going to make the question, right? Now, in this case, I need volunteers. Cualquiera que me haga la pregunta. Número uno, what? Okay, Samuel, please. What do you do in the weekend? Okay, good. Now, choose a student. Escójame un estudiante. De cualquier grupo, menos el suyo. Y me le hace la pregunta, Samuel. Ah, caray. Tenemos, ya le voy a decir. Hay varios oyentes, pero los que están participando son Evelyn, Evelyn Calderón, Gilberto, Ismael, Katherine. Le voy a pasar la bolita a Omar. Ah, Omar. Ok, Omar. Now, repeat the question. Repeat the question, Samuel. What do you do in the weekends? I visit the church. I visit the church, right? I visit the church. The church. Very good. Thank you. Good. When? Volunteers when? Yo de una vez. Ok, Omar. When does she visit her parents? A victim, I mean, a student, please, Omar. Ok. Daisy, María Cristina y Blanca no están participando. De ahí todos los demás. Ismael. Repeat the question, Omar. To Ismael. Okay. When does she visit her parents? Pariente de ella.
I do. You visit the parent. Dejemos a Ismael, por favor. Por favorcito, que necesito escuchar lo que dice Ismael. Ajá, Ismael. Sí. Ahí sería que cuando visita a mi familia. No, when she. Cuando ella. Ok, no Ismael, sino que ella. ¿Quién es ella? No sabemos, pero ella. Sí. Sería, he visits. Ajá, her parents. She visits her parents. Her parents on Saturday. Excelentoso. Thank you. Now, where? Where do you work? Who? Evelyn Calderon, who? Who is the victim? I mean, who is the student? Permítame, vamos a ver quiénes están. Permítame, es que no veo quiénes están. Solo Blanqui, María Cristina y Daisy están oyentes. Los demás están todos participando. Luciana. Luciana. Repeat the question. Repeat the question. Luciana, where do you work? Luciana. Hola, Luciana. Where do you work? Denme unos segunditos ahí, Luciana, que analice. Ah, Luciana. Estoy pensando. Estoy pensando. Si no, te ha leído los pollitos ahí, que le ayudan. Where do you work? ¿Dónde trabaja, Luciana? I am no. I work in. Work in La Salle. Okay. Okay. Good. She works in La Salle. Thank you, Evelyn Calderon. Thank you, Luciana. Now, why? Volunteers, why? Me teacher. Okay, go ahead, Alejandro. Who? To. Catherine. To Catherine. Good. Ready, Catherine? El de la uno la hice. Why does he need to create report? Why does he need to create report? Because he need report for the conference. Okay, in this case, because he needs to make a report to the conference. Yes. Repeat, because. Because. He needs. He need. To make a report. To make a report. For the conference. Or the conference. Very good. Thank you. Thank you very much. Now, who? Who? Volunteers? Who is him? Okay, Evelyn. The question is good. But the only problem is that you're using verb to be. El problema es que usted me está usando el verbo to be. Evelyn. Uh-huh. Entonces, tendría que hacer otra pregunta, porque el is no, no lo estamos incluyendo ahorita. Ok. A ver, otro chico ahí que me ayude. Who live here? Who? Live here. Who lives here? Who lives here? Ajá.
Azucena, tú, ¿a qué me lo va a hacer la pregunta? Ahí estaba Samuel queriendo participar. No sé si él le quiere preguntar. Sí, a Samuel. Okay. Samuel, repeat the question, Azucena. Who lives here? Tengo una duda. Está preguntando dónde vive. No, está preguntando quién. Who. Ah. Quién. Who lives here? Who lives here? I live here. Okay. Simple, right? Nice, Samuel. Excelentoso. Congratulations, right? Now, we finished. Terminamos. Y este se supone que es la clase de ahora, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a ir a un ejercicio con el libro. Y este nos va a consumir mucho tiempo, pero me interesa muchísimo que lo hagamos. Ayer me ayudó Gilberto y ¿quién más me ayudó? Jonathan, creo. Gilberto, ¿con quién hizo este ejercicio ayer? Ya se me olvidó. Ayúdenme. No lo recuerdo. Ajá. ¿Quién era? Bueno, igual, si se repite, pues bien. Solo que Gilberto ahora no lo va a estar de observador. Porque ella me participó. Vamos a pedirle a Evelyn. Evelyn en Samuel. Evelyn en Samuel, ¿ok? Ok, listen, Evelyn. Yo le voy a hacer preguntas acerca de Samuel, ¿sí? Usted va a venir y le va a preguntar a Samuel y después me va a responder a mí otra vez, ¿sí? Ok. Ok, probemos con esta. Evelyn, ¿estás Samuel have a job? Ahora usted dígale, Samuel, do you have? Samuel, do you have a job? Yes, I have a. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, good. Yes, I do. Now, Evelyn, does Samuel have a job? Yes, he does. Okay. Next question. Evelyn, where does Samuel work? Where does Samuel work? Okay. Samuel, where do you work? I work in Luxor. Uh-huh. Evelyn, where does Samuel work? He works in Luxor. Very good. And what does he do exactly? ¿Qué es lo que hace exactamente? What does he do exactly? What does he do exactly? Samuel, what do you do exactly? I do. Okay, say in Spanish if you want. Si quiere dígalo en español, Samuel, ahí aquí lo vamos a arreglar. Va. Okay, sería como decir encargado de bodega, pero no sé si lleve el auxiliar o no. Puede decir yo trabajo en la bodega. I work in the warehouse. I work in the warehouse. Okay. Okay, good. Now, Evelyn, what does Samuel do exactly? He do work in. He works. In the warehouse. Warehouse. Ya sabe cómo se dice almacén, ¿verdad? Bodega. Warehouse. W-A-R-E. House. Warehouse. Quiere decir bodega, right? O depósito. Ajá. Very good. Now, Evelyn, is his job, Samuel's job, right? Is his job interesting? Samuel, is your job interesting? Yes, it's very interesting. Good. Is his job interesting, Evelyn? Yes. Mm-hmm.
Yes, it is. Yes, it is. Okay, good. Continue. Evelyn, when does Samuel finish work? When does he finish work? Excuse me. What time does he start work? Samuel, what time do you start work? At 8 a.m. What time does Samuel start work? He starts work at 8. Okay, thank you. And when does Samuel finish work? When does he finish work? Samuel, when do you finish work? At 5 p.m. When does Samuel finish work? Repeat, please. When does Samuel finish work? No, la respuesta es Samuel. Ah, okay, Samuel. At 5 p.m. Okay, thank you. When does Samuel finish work? At 5 p.m. Good. You can say he finishes at 5 p.m. or at 5 p.m. on, right? Does Samuel like his job? Samuel, do you like your job? Yes, I like my job. Oh, yes, I do, right? Does Samuel like his job, Evelyn? Yes, he likes. Yes, he does. Yes, he does. What does Samuel do after work, Evelyn? Samuel, what do you do after work? I pursue class. I have a class. Okay, now what does Samuel do after work, Evelyn? He has class. He has. Okay, he has a class, right? Ah, ya les conté que cómo llama un vaquero a su hija, ¿verdad? Cuando quiere llamar a su hija, el vaquero le dice así: ¡Hija! Okay, now, Evelyn Calderón, tú, Samuel, tú, Alejandro. ¿Te estoy entendiendo? Evelyn, you and Alejandro. Okay. O quizás lo vamos a hacer al revés, porque para usar her, porque Evelyn es una chica, entonces vamos. So, Samuel, Alejandro, sorry, you make the question to Evelyn, please. Ready? Okay. Okay. Aparte me cuesta un poquito, teacher. Sí, sí, pero miren, es que este ejercicio es un poco largo y complicado, pero necesito que lo dominen, porque media me dominen esto, es bajadita después, ¿ok? Ay, vaya. Okay, now, Alejandro, does Evelyn have a job? Evelyn, do you have a job? Yes, I do. Does Evelyn have a job? Yes, he does. Sí. Yes, she does. Sorry. Where does Evelyn Calderon work? Evelyn, where do you work? I work in Equimedic. Where does Evelyn Calderon work, Alejandro? She works in Equimedic. What does she do exactly? What does she do exactly? Evelyn, what do you do exactly? I am encargada de tienda? Store manager. Store manager? Yes. I am a store manager. What does Evelyn do exactly, Alejandro? She is store manager. A store manager. Good.
Vaya, quiero hacerles una observación antes de seguir. Cuando digo, what does she do exactly? Y yo contesto con el verbo to be, en este caso es correcto hacerlo, se puede hacer, pero también puedes responderlo de otra forma, ¿verdad? I manage a store. Yo manejo o soy la encargada, en este caso, de una tienda. Entonces se puede contestar de las dos formas, así que no se preocupe. El inglés no es tan rígido, ¿verdad? Así que podemos. Tan cuadrado. No es tan cuadrado, sí, igual que el español, podemos contestar de diferente. Uh-huh. Ok, let's continue. Samuel, is her job interesting? Evelyn, is your job interesting? Yes or no? Que si mi trabajo es interesante. Ajá, yes, is your job interesting? No, no mucho. No, it isn't. No, it isn't. Vale. Alejandro, is Evelyn's job interesting? Her job is not interesting. Va, usemos otro adjetivo. Es que interesante, o sea, bueno, nos dedicamos a vender, ¿verdad? Nos dedicamos a vender. Entonces, pero... No, pero en this case, sorry, Evelyn. No queremos, ¿cómo se llama? Adaptarlo a la realidad. Usted puede decir lo que quiera, no me preocupe. Pero... Sí me gusta mi trabajo, sí me gusta, pero... Un momentito, pero usted tiene que decir sí o no. Ah, oh, vaya. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿es interesante o no lo es? Así de sencillo. Si es un poquito interesante, entonces sí es. Pero si es cero punto interesante, entonces no es. ¿Ok? Good. Pero vamos a hacer otra pregunta. Alejandro, ¿is her job difficult? Ok. Evelyn, ¿is your job difficult? No. No, it's no. Is her job difficult, Alejandro? Her job no is difficult. Her job is not. Is not difficult. Good. Mm-hmm. What time does Evelyn start work? Evelyn, what time do you start work? ¿A qué horas comienzo a trabajar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yes. I start work at 8 o'clock. Alejandro, what time does Evelyn start work? She starts work at 8 o'clock. When does she finish work? Evelyn, when do you finish work? I finish work at 5 p.m. When does Evelyn finish work? She finishes work at 5 o'clock. P.M. 5 p.m. Mm-hmm. 5 p.m. Okay, good. And does Evelyn like her job? Evelyn, do you like your job? Yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Good. No se puede decir yes, I like. No, entonces tiene que usar la respuesta larga. Yes, I like my job. Okay. Es más fácil decir yes, I do. Yes, I do. Okay, good. Does Evelyn like her job? Yes, she do. Yes, she does. Mm-hmm. She does. Sorry. Okay. Es el propósito de este ejercicio, ¿verdad? Sí. Es el weekend, ¿verdad? Okay.
Es un poquito difícil, la verdad. Sí, pero ya casi lo dominamos. Alejandro, what does Evelyn do after work? Evelyn, what do you do after work? I tomo el bus, ¿cómo se dice? I take the bus. I take the bus at my house. Okay, good. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Now, the last couple. ¿Te les parece la última pareja? Y luego seguimos al... Ok, tú volunteers. Ahora voy a pedir voluntarios. Vamos a ver. Ok, ya participó Gilberto ayer. Ismael, ok, Ismael, good. Ismael, do you want to make questions or do you want to receive questions? ¿Quiere que le preguntemos o quiere preguntar, Ismael? Cualquiera de las dos formas. Cualquiera. Ahora necesito otro voluntario. Un preguntón o uno que le guste. Quiero ver. Ismael Solamanco. Azucena. Usted. Yes. Ok, Azucena, good. ¿Quiere preguntarle a Ismael o quiere que él le pregunte? Que me pregunte. Vaya. Okay, Ismael, ready? Now, right. Ismael, does Azucena have a job? Azucena, do you have a job? Ya me enredé. Yes, I do or no, I don't? Yes, I do. Does Azucena have a job, Ismael? Do you have a job? Ella dijo que sí. Yes, I do. Uh-huh. So, Ismael, does Azucena have a job? Yes, she does. Okay, good. Where does Azucena work? Azucena, where do you work? I work in Equimedic. Ismael, where does Azucena work? She works in Equimedic. Good. What does she do exactly? Azucena, what do you do exactly? I am accountant. What does she do exactly, Ismael? She is a accountant. An accountant, very good. An accountant. Good. Is her job interesting? Azucena, is your job interesting? Yes, I do. Yes, it is. Yes, it is. Ah, que como le está preguntando de su trabajo, ¿verdad? Entonces, si es o no es interesante. Ok, yes, it is. Now, Ismael, is Azucena's job interesting? Yes, it is. It is. It is. Good. What time does Azucena start work? Azucena, what time do you start work? I start 8 o'clock. What time does Azucena start work, Ismael? She starts 8 o'clock. She starts work 8 o'clock. At 8 o'clock. Very good. When does she finish work? When do you finish work? Finish work at 8 o'clock. When does Five o'clock. When does Azucena finish work, Ismael? At 5 o'clock. Good. Does she like her job? Azucena, do you like your job? Yes, I do. Does Azucena like her job? Yes, she does. What does Azucena do after work? Azucena, what do you do after work?
I go at my house. Okay, what does Azucena do after work? She goes at your house. Ah, nunca la he visto por aquí. ¿Cómo sería ahí? Ah, para she goes to her house. Her house. A la casa de ella, ¿verdad? No a mi casa, porque creo que no. Okay, very good. Thank you. Perdón por la broma. Pero... Okay. Así aprendemos. Good. Any question? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No puedo hacerlos participar a todos porque ya vieron que es muy largo, ¿verdad? Pero sí. Samuel, please. ¿Tiene alguna pregunta, Samuel? Sí. ¿Por qué contestamos yes, it is? Cuando está preguntando del trabajo. Si le gusta el trabajo. Ah, porque no le está preguntando. ¿Por qué no contestamos yet is due? Vale. No, vaya, le voy a decir, primero preguntamos sobre el trabajo, ¿sí? Entonces no le preguntamos a ella. ¿Es usted interesante? Bueno, sí es interesante, Azucena, pero no le estamos preguntando si ella es interesante, le estamos preguntando si su trabajo, si el trabajo de ella es interesante. Entonces ella dice, yes, it is. ¿Y por qué dice yes, it is? Porque la pregunta usa el verbo to be, mire. Is. Oh, ¿sí? Is this your job? Oh, yeah. Yes, it is. ¿Sí? Teacher. Bueno, solo regálame un segundito. Y Samuel también puede contestar de otra forma, puede decir, is your job interesting? Yes, I like my job. Ella puede decir, sí me gusta el trabajo. Y cuando ella dice, me gusta, ¿qué quiere decir? Es que es interesante. ¿Verdad? ¿Sí? Pero en este caso, la pregunta directa sería, is your job? Yes, it is. O no, y dicen. ¿Verdad? Porque estamos preguntando con el verbo to be y estamos preguntando sobre el trabajo de ella. Ok, muy bien. Yeah, ok, perfecto. Gracias. Anytime. You're welcome. Ajá, ¿quién me estaba preguntando? Azucena. Teacher. ¿Ah? Job is similar work. Yes, it's similar to work. Yes. Es igual. It's synonym. It's the same. Sinónimo. Vaya, es que cuando yo digo work, me refiero a mi trabajo o me refiero a mi lugar de trabajo. ¿Sí? Mi personal. Mi lugar de trabajo, sí. No, o de otro, de cualquiera. Pero me refiero a dos cosas. A mi ocupación, my work, for example, I work as a teacher, por ejemplo. Pero puedo decir también, my work is in Colonia Escalón. O sea, en inglés corporativo queda en la Colonia Escalón. Entonces, my work is. Entonces, work se puede referir como a ocupación o al lugar donde yo trabajo, ¿sí? En cambio que job es exclusivo para la ocupación. Job es teacher, doctor, engineer, secretary, accountant, ¿sí? Jobs, dice jobs o occupation, ocupaciones, ¿sí? Uh-huh. Ok, ¿entendido? Sí. Pero sí, gracias. son sinónimos. Ok, thank you. Anytime. Any other question? Miren, particularmente a mí me gusta mucho esta actividad. Me gustaría hacerla toda la clase, pero tenemos algo pendiente ahí que hacer. Así que vamos a compartir la presentación para esta noche. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, National Work. Right, National, in English is National Program for English, right? Good. How to use question with what time? Ahora vamos a hacer preguntas exclusivas con what time. I will be able to ask for, preguntar, right, and say the time of activities at your workplace. Okay. ¿A qué hora hacemos la actividad? So, repeat after me, please. What time is it? What time is it? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. What time is it? Is 1:05 or is 1:05 or is 5 after 1?
What time is it? It's 1:15. It's 1:15. What time is it? It's 1:15. It's 1:15. Repeat, please. What time is it? It's 1:30. It's 1:30. What time is it? It's 1:40. Or it's 20 to 2. 20 to 2. What time is it? It's 1:45. 1:45. Or it's 1:45. Okay, let me explain this. Cuando decimos o'clock o en el reloj, estamos diciendo que es una hora exacta, la una, las dos, las tres, etcétera, etcétera. No podemos decir, it's 1:05, o'clock, es la 1:05 en punto. No, no, no podemos decir así. Solo es la una, las dos, las tres, las cuatro, etcétera. When I say 05, entre el 0 y el 10, no, y el 9, perdón, hay un número que es 01, 02, 03, 04, 09, ¿sí? Entonces, ese 0 se dice esta O es el 0, ¿sí? 05. La 1, 05, quiere decir aquí. ¿Ok? It's 1:05. O también podemos decir, it's 5 after, después. O past, también podemos decir past 1. It's 5 past 1. O es 5 after 1, right? Luego tenemos 1:15, la 1:15. O it's 1:15. Recuérdense que cuando yo digo quarter, me refiero a un cuarto de hora. Y cuando nos referimos a dólares, un cuarto es 20. Bueno, un cuarto es, 25 centavos, ¿verdad? Quarter. O como decimos los salvadoreños, una cora. Pero en la hora no es así, porque no son 100 minutos, son 60 minutos. Entonces, un cuarto de hora, a quarter, es 15 minutos. Miren, 1:15. O pueden decir 1:15. Luego, la 1:30. I'm sorry. La 1:30 o la 1:30, ok. We say 1:30, right? O también podemos decir, it's half. Es la mitad, half, H-A-L-F, half, is half past one. Quiere decir que ha pasado la mitad de la hora después de la una. And then is 1:40, son las 1:40, o is 20 to 2, son 20 minutos para las 2, ¿eh? 20 para las 2, o la 1:40, ¿sí? Is 1:45, la 1:45. Or it's 1:45, un cuarto para la hora. Okay? Good. Now, look at the question. What time is it? It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. Or about 6:48 a.m. El at es opcional. What time do employees leave? ¿Qué hora salen los empleados? Usually around 7 or 7:30. Good. Repeat after me. What time is it? What time is it? It's 1:08. What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work?
at about 6:40 a.m. About 6:48 a.m. What time do employees leave? What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Usually around 7 or 7:30. Good. Any question? Good. Now we're going to practice the time, right? Now, what time is it? What time is it? Number one, it says it's 20 after 9. What time is it? Number two, volunteers, please. Number two, what time is it? It's 8. Okay, give me a second. Vamos a hacer esto por un lado. It's 8. It's 8. No. It's 10 to 8. It's 10 to 8. Esta que está aquí. It's 10. 10 to 8. It's 10 to 8, right? Okay. And we have here, right? It's 10 to 8. Good. Number three. It's a quarter to 3. No. After. It's a quarter. After 1. After 1. After 1. It's a quarter. After 1. It's a quarter after 1. Let me see. It's a quarter after 1. Let me see here, right? It's a quarter after 1. Okay, good. Okay. Let me see. Here, right? It's a quarter after 1. Nice. Next one. It's 5:05. It's 5:05. Five. Very good. It's 5:05. Nice. Next one, please. Number it's, 5. It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. 3. Mm-hmm. It's a quarter to 3. Mm-hmm. It's a quarter to 3, right? And finally, it's 8:06. It's 8 after 6. No es 6, teacher. Sorry? No es 6. No, sorry, Gilberto. No le copio, perdón. Repítame por última vez. It's... It is 6. 6. 8 after 6. Ajá, podemos decirlo así también, Gilberto. Oh. It's 6:09, right? No, déjeme ver. Nine. It's 6:08. It's 6:08. Oh. Podemos decir también, ajá. Son las 6:08.
Yes. Ok, o podemos decir son 8 minutos después de las 6. ¿Sí? Good. Any question, class? Questions? No. No. Ok, repeat no after me. What time is it? Repeat, please. It's 20 after 9. What time is it? It's 10 to 8. 10 to 8. 3. What time is it? It's a quarter after 1. It's a quarter after 1. 4. What time is it? It's 5:05. 5, right? Number 5. What time is it? It's a quarter to 3. 6. What time is it? It's 8:01. You see? Okay. Let's continue, right? Let's continue. Now we're going to see the difference between early, on time, on late. The meeting is at 7, right? La reunión es a las 7. Entonces, I come at 6:50. ¿Qué quiere decir? I am early, que yo estoy temprano, ¿verdad? I come at 7 a.m. I am on time, estoy a la hora, correcto. Y I come at 7:15. I am late. Estoy tarde, ¿verdad? Por supuesto, todos los que están aquí, nadie entra tarde a la clase. A las 8 en punto están todos aquí. Así que aquí nadie viene tarde. Es más, están temprano, ¿verdad? Ay, early. Dios. ¿Ah? No, 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 no ya eso. Lo digo por experiencia. Ok, good. Veamos esta conversación antes de terminar, ¿verdad? La reunión es a las 10, miren. A las 10 en la reunión, ¿sí? Says, what time is the meeting? 10 a.m. Am I late? No, you're not. It's 10 to 10. Son 10 para las 10. 10 to 10. That's right. You're early. Llegaste temprano, ¿sí? Okay, good. Now, let me see who's going to help me. Gilberto, please, you and Ismael. Gilberto, you begin. Usted comienza, Gilberto. What time is the meeting? Ismael? Meeting is at 10 a.m. Gilberto? Oh, I am late. Am I? Am I late? Am I late? No, you're not. It's 10 to 10. 10 to 10? That's right. You're early. Good, thank you. Next one, please. Catherine, the video call, la videollamada, right, it's at 7 a.m. And Luciana, you answer. Catherine question, Luciana answer, right? What time is the video call? Luciana? At 7 a.m. I late? I late? Am I late? No, you aren't. It is two to seven. That's right. You're on time.
Good, thank you. Está a la hora, ¿verdad? No hay problema. Thank you very much. Now, the workshop, la capacitación. El workshop es a las 2 de la tarde, right? So, please, Omar and Alejandro, please. Omar, you begin. Okay. Okay, teacher. What time is the workshop? At 2 p.m. Am I late? Yes, you are. It's a quarter after 2. A quarter after 2? That's right. You're late. To the lions, Omar. To the lions, a los leones. Okay. Very good. That's it, right? So, any question? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se pronuncia? Am I? Bueno, nosotros decimos en I'm. No, am I. Am I. O cuando decimos I am, solo que al revés. I am. Uh-huh. I am. En español, teacher. Yo soy tarde. Estoy tarde. I am. Am I. Good. That's it, right? Okay. Es pregunta. She is. Is she? They are. Are they? I am. Am I? ¿Sí? Mm-hmm. Okay. ¿Todavía le veo dudas, Evelyn? No me sale esa pronunciación, por eso lo estoy repitiendo. Es que cierre los labios, diga, am I. Am I. Ok. Am I. Good. Yes. Any other question? Ok, Azucena, ¿cómo se siente? ¿Puede quedarse 10 minutos más conmigo? Está bien. I'm sorry. Ok. Okie dokie. Thank you. Ok. A mimir, solo Azucena, la vamos a castigar 10 minutos. Ok. Please, Blanqui. Me manda el mensaje, Blanqui. Daisy, también me manda el mensaje. Evelyn. Good night. Good night, Evelyn Calderón. Good night, teacher. Una observación. Sí. Cuando usted se agacha con el micrófono, se pierde el audio. De verdad, permítame. Uno. Cuando usted se agachaba hacia su derecha. Uno. Ahí. No se oye bien. Oye como robotizada la voz. Ah, vaya. Entonces voy a tratar de levantar así. Uh-huh. Es que el problema es que como escribo, ¿verdad? Entonces. Ahí. En esa parte. Ah, aquí. Hola. Ajá. Ahí no se oye. Uno. Tampoco. Entonces no me voy a mover a los lados. Y abajo, uno. No se mueva. Uno. Ahí sí. Ah, muy bien. Entonces sí. A los lados es la cosa. A los lados es que se corta. Ok, thank you. Good night. Good night. Thank you. Gilberto. Good night. Good night. Ismael. Good night. Catherine. Good night. Luciana. Good night. María Cristina. Azucena. Ajá. Present. Omar. Good night. See you Monday. See you. Take care. No. See you tomorrow. Sorry. See you tomorrow. No me quiere escapar, Omar. Vaya pues. Ok. Alejandro.
Good night, everybody. Good night. Good night. Samuel? Good night. Good night. God bless you. That's it, right? Okay, vamos a ver los oyentes aquí. Blanca, present and good night. Daisy, feliz noche. No? Happy night. Good night. Daisy. María Cristina, present. Okay. Have a good night, María Cristina. Goodbye, Daisy. Goodbye, Alejandro. Goodbye, everybody, except Azucena. Okay, Azucena. Hello. ¿Hay algún tema que le gustaría que repasáramos? Sí, me siento como un poco descontinuada estas últimas dos clases que no he estado de lleno. Del question. Information w. question. Es que tiene dos nombres. Tiene dos nombres. Information tiene question y WH question. Es question. Ok, ¿por qué se llama así? Vale, comencemos por eso. Dijo que se llamaban W question porque todas comenzaban con la W. WH. 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 Correcto. Uh-huh. Y dije que se llamaban de información porque en lugar de decir sí o no, damos información específica. ¿Dónde, cuándo, por qué? Ok. Entonces le voy a compartir el archivo de ayer. Sí, solo déjenme sacar esta presentación que estamos ahorita viendo. Me voy al archivo. Okay. Sí, hay como un resumen de las information questions. De la ayer lo mandé, ¿verdad? Pero hoy otra vez se lo voy a compartir. Es que es como bien complicado como repasar cuando no estamos en la clase, porque en mi caso yo salgo de mi casa a las 6:30 y regreso a las 6:30 y vengo a hacer la comida, atender a la familia y luego a veces se me agarran hasta las 8 ya de la clase y el niño no se ha dormido y terminando la cocina. Entonces es bien difícil ponerme al día después de haber perdido la clase. Sí, pero entonces en ese caso Azucena puede repasar el video. Un resumen, ajá. Y el video lo puede ver el fin de semana. Sí. Sí. Vaya, pero también no se le olvide que tiene que completar la plataforma, ¿sí? No, sí, esa voy al día. Esa la reviso. Allá en el trabajo me meto en la compu. Excelentosos. Los videos y repasar así de lleno la clase completa es bien difícil. Bien difícil. Vaya. Entonces, al menos esto lo vamos a repasar estos 10 minutitos. Mire, dice que las preguntas de información todas comienzan con WH. Ajá. Y a diferencia de las preguntas de sí y no, hay un supuesto, una suposición, ¿verdad? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿A qué hora regresa a casa? ¿Quién trabaja con usted? ¿Cuál es su color favorito? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok, esas preguntas son estas, mire. What, para cosas, cosas abstractas o cosas concretas. Por ejemplo, what do you like? ¿Qué te gusta? I like pupusas, ¿verdad? Las pupusas algo concreto, algo abstracto. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es algo abstracto. What se refiere a cosas abstractas o concretas. Who se refiere a personas. ¿Ok? People. Where se refiere a... Where se refiere a lugares. ¿Sí? Yeah. When se refiere a tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. When. Who se refiere a quién o a posesión, ¿verdad? Si yo le digo, ¿de quién es esta casa? Who's this house? Mm-hmm. Why se refiere a razón. Why do you like English? Because English is very... popular. ¿Sí? Entonces, la pregunta why, usted la va a responder siempre con because. Because, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? En español nosotros decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la misma, ¿verdad? Pero en inglés no. La pregunta es why y la respuesta es because.
Because which se refiere a cuál. Which dirección. No, no, no. Se refiere no. A opción. Choice, opción. Yo le digo, por ejemplo, which is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Black, yellow. Which. Which quiere decir cuál. ¿Y what? What, qué. Pero el what y el which se pueden usar de igual forma. Por ejemplo, what is your favorite color? Which is your favorite color? Igual, tú usas igual. Sí. Y whom se refiere a personas, pero como head. How se refiere a manera o forma. Sí. Ya. Yeah. ¿Y cuál es la estructura? Vaya, mire. Hay dos tipos de preguntas. Si se fijó en el ejercicio que hicimos todos juntos, algunos me estaban usando el verbo to be. Pero yo les dije, no, el verbo to be no. El verbo to be es aparte. Pero sí, podemos hacer preguntas con el verbo to be y con el presente simple. Es más, Azucena, podemos hacer preguntas de información con todas las estructuras. Con el pasado, con el futuro, el presente continuo, el presente perfecto, el auxiliar can, el auxiliar could, el auxiliar will, bueno, con todo. Pero aquí les puse yo las más comunes. ¿Cómo usar preguntas de WH con el verbo to be y con el presente simple? ¿Sí? Muy bien. ¿Entiende usted la diferencia? El verbo no se mira, teacher, donde quiere, yo creo que quiere decir sujeto. Subject, ¿sí? No alcanza a ver bien eso. La diápono, el color. Subject quiere decir así, mire. WH word, verbo to be, sujeto y complemento. Por ejemplo, digo, where are you from, Azucena? Where are you from? I'm from in Nueva Guadalupe. I am from Nueva Guadalupe. I am from Nueva Guadalupe. Ok, good. Entonces le estoy preguntando de dónde es usted. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su perrito? ¿Cuál es su nombre? Etcétera, etcétera. Pero vea bien que aquí uso is o are. Entonces este tema es bastante aparte. To be. El verbo to be. Y aquí en el presente simple, mire Azucena, uso el do o el does. Does. ¿Por qué? Porque con el verbo to be la cosa es pasiva. Usted está o es. Pero aquí cuando digo do, play, run, eat, sleep, todos indican una acción. ¿Sí? Cuando hay una acción, un verbo, correr, comer, dormir, jugar, estudiar, etcétera, etcétera, voy a usar el auxiliar do y does. ¿Cuándo usamos does? Con he, she, and it. ¿Sí? Eso lo vimos anteriormente, ¿se recuerda? Sí. Ahí sí está usted. Vaya, y usamos el do con el I, el we, el we, you. They. Se la puede, Azucena. Muy bien. Pero debe pensar que cada pregunta tiene cuatro partes. Mire. What does he do? ¿Qué es lo que hace él? When do you play? ¿Cuándo juegas? La diferencia es el verbo nada más. El verbo, sí. Aquí en esta es yo soy o yo estoy. En esta es jugar, correr, hacer, etc. Entonces me dijo que me cambió la diapo, teacher. Vaya, ahí está. Vaya. En resumen, entonces, el verbo to be me dijo que es como algo pasivo y que el presente simple information. No. El presente simple en general. Simple. Presente simple es una acción. Activo, sí. Porque es que le digo así, va, Azucena, le digo así porque como ya vimos oraciones afirmativas, ya vimos oraciones interrogativas, ya vimos preguntas de sí y no, porque hay otro tipo de preguntas, Azucena. Cuando yo le digo, do you like pizza? Usted me dice, yes I do, o no I don't. Y ahí terminó la cosa, ¿va? Pero con estas preguntas, Azucena,
la respuesta es bien diversa. Por ejemplo, cuando digo, what does he do? ¿Qué él hace? Él duerme, él corre, él sale con su familia en vacaciones. Entonces, la respuesta es diferente. ¿Sí? La respuesta de las to be es cerrada. No. Ok, la respuesta de sí y no. Cuando yo le digo a Azucena, do you live in Nueva Guadalupe? Yes, I do, o no, I don't. Hasta ahí. Pero con esta, en el presente simple, le digo, where do you live? ¿Sí? Entonces, uso el auxiliar do o does. Y la respuesta es, yes, I do. No, la respuesta es, I live in Nueva Guadalupe. I play football. I play at 3 o'clock. I play in my house. Entonces, de acuerdo yo lo que le pregunte yo, ¿dónde, cuándo, por qué, con quién, cuál, de quién, a quién? De acuerdo a esa pregunta, usted me va a contestar, ¿sí? Sí, sí, entiendo. Muy bien, y aquí están unos ejemplos, miren. Estos son ejemplos de preguntas con de información en el presente simple. ¿Ok? Y aquí vimos la estructura. Mira, aquí está la estructura. También se usa does, porque, vaya, usamos do cuando es I, he, you, no, he no. I, you, we, y they. I, you, we, they. Correcto. Y usamos does con he, she, and it. En lugar de decir what do she, decimos what does she. Es lo mismo, solo que aquí cambia, sí, en tercera persona. Muy bien, Azucena. No sé si tiene alguna otra pregunta. Esta presentación de PowerPoint está ayer, se las envié, así que ahí puede tener acceso. Sí, yo lo voy imprimiendo todo, pero se me quedó el folleto en el trabajo. Ah, bueno. Mañana lo traigo. Y un consejo, practique por favor, practique con música en inglés, películas en inglés de muñequitos. Sí, yo quiero, pero ¿en qué tiempo? lo siento. El trabajo, a ver, nos ponemos ahí en tiempo libre, pero ya en la casa. Muy ocupada, ¿verdad? Y nadie le ayuda. ¿Algún familiar, su esposo, alguien? Es que cuando estoy trabajando, dejo los niños donde mis papás. Llegando, son 12 horas afuera. Ya llegando, o sea, un ratito atiendo a los niños, les doy de comer. Juega con ellos. Un ratito, siquiera de tiempo, de ahí solo dormir y volver a salir a trabajar. Casi nada de tiempo. ¿Los fines de semana? Es que trabajo el sábado y vengo como a las 2 de la tarde. Y, me toca pesado. Todo lo de la casa. Lo siento. Y me gusta. Y el domingo voy a jugar un ratito y luego vengo y toca la planchada, las 3 comidas del día. Ah, Dios mío. No queda tiempo, tiene razón. Pero aunque sea un ratitito. Sí, ahí. Sí, cuando queda tiempo ahí en el trabajo me pongo con Daisy y Cristina. Hombre, ¿sabe qué puede, en el mismo lugar? ¿Sabe qué puede hacer? Cuando esté planchando, ponga la televisión y ponga el YouTube y ponga canciones en inglés. Ahora terminé de cocinar temprano y me puse a escuchar los videos de YouTube que usted había mandado al grupo. Ah, qué bien. Muy bien. Y cuando queda chance hace un rato, se repasa. Ahora les mandé una canción, Lemon Tree. Sí, la escuché antes de la clase y la repasé. Okay. Vaya, sí. Eso le va a ayudar muchísimo. Cuando termine este curso, aproveche para practicar, ¿verdad? Y porque hay un lapso entre el básico 1 y el básico 2, les dejan unos días. Ahí puede aprovechar. Eso quería preguntar, teacher. ¿Y no es posible retrasar una hora de 7 a 9? Es que sentimos bien pesado. Sinceramente, como horario, permiso y todo, ya es administrativo. Ya no decido yo.
si se solicita ahí, se hace la gestión, tal vez, ¿verdad? Tal vez puede haber un horario para ustedes más flexible, ¿verdad? Es que lo que pasa es que a las 5 ya estamos arriba, pues entonces sentimos que no dormimos nada. Sí, lo siento mucho. Más ahora, ¿verdad? Que la, sí, la estoy entreteniendo más, así que no pasa nada. La veo entonces mañana, Azucena, que se mejore, ¿verdad? Gracias. Y las felicito por estar haciendo este sacrificio, oiga. Gracias. Okay, bye bye. God bless you. Bye bye. See you.